Hola, hola amigos de YouTube. Estamos una vez más aquí con ustedes, presumiéndoles que estamos comiendo taquitos de Santa Bárbara, sí señor. Hola. Provechito. Esos taquitos, no sé si sean hechos de perro, de puerco, de gato, o de res, o de burra, o de caballo, pero están deliciosos. Se los o recomiendo. De humano. Eso sí no puede ser. Tan pequeños, miren. Me pedí una docena y creo que voy a pedir otros 6. Me acaba de llegar un mensaje de mi novia. Hasta qué horas me llega ese mensaje. Que eso me lo mandaste, mi amor. ¿Desde cuándo te llegó? No me llegó. Ya vamos a empezar a pelear. Estaban dos flechitas cuando te lo mandé, o sea, sí te llegó. O sea, que otra persona te mandó un mensaje ahorita. Ah, that means I have to check mi teléfono. Batería baja. ¿Me creen? Es que se me creen porque es verdad. Ok, ¿puedes hablar un poco de esos tacos? Los tacos están compuestos de dos tortillitas con su respectivo suadero, así se llama, es carne de res. Para los que no saben, es carne de res. Y está bien picadita así con su respectiva cebollita. Y su cilantro y su salsa, que es inigualable, y su limoncito y su cebolla asada, claro. Pero habla sobre el lugar y esos tacos que son famosos en Querétaro. Estamos aquí en Santa Bárbara. Santa Bárbara de no sé qué sea. Yo no conozco aquí porque no vivo aquí, pero nomás se conoce por Santa Bárbara, que era para Querétaro. Acá por el pueblito. Corregidora, I think. Si no, es corregidora. Oh, no sé, la verdad, yo no conozco, yo nomás ¿sí? Digo. ¿Sí? Pertenece a Querétaro. Pertenece a Querétaro y están bien sabrosos. Para toda la gente que no los ha comido, pues les recomiendo, de verdad, vengan. Aquí vienen de todas partes, vienen a comer taquitos. Y cierran siempre bien tarde, abren como a las 7. Y cierran ya tarde, ya como a las 12, 1 de la mañana, no sé. También ricos. Recuerden, comen bastante cebolla para que tengan buena memoria como mi novia. No se le olvida nada. A mí se me olvida todo. Pero cebolla cruda. Eso no lo sabía. Entonces ya no voy a comer cebolla asada. No, pero también. Pero no, también. Ok. Más la cruda. Dice que sí. Porque cuando la hacen, la cogen, muchas propiedades de la cebolla se va. ¿Propiedades? ¿Qué? That's a little weird. ¿Por qué? ¿Quieres tu refresco? ¿Tu... Sí. No se me olvida, por favor. A mí se me hace que está acá atrás porque aventé las bolsas para allá. ¿Atrás? Aquí. No, véame. Viola, tú las traigo. Ok, este es el mío. ¿Puedes sostener este, por favor? Y esta Coca-Cola. Nunca puede faltar una Coca-Cola, ¿verdad? Pero no tiene azúcar. Ay, dice que no le gusta tomar azúcar porque... Digo, comer azúcar. Porque dice que le hace... Como les decíamos... Es que se fue, se apagó el teléfono y es que ya casi no tiene pila, pero mientras...
Nos acabamos la comida. Se acabaron todos. Ya no tengo labial. Ni modo. Vamos por la segunda ronda. Y después seguimos con ustedes, ¿okay? O sea, ya sé, ¿cuándo dijiste que tomaste? ¿Comiste una docena? Una docena, pero encargué 6 más. So, no es cierto. Yo creo que... Él no come nada, no come nada, o sea... Hay que cuidar la dieta. Yo me como lo triple que él fue. Que... Eso sí es cierto. Pues estoy más cachetona. Está bien bonita. Pero la amo. Parece que voy a explotar, mira mi cara. Yo no lo creo. Miren. She's my fiance. Solamente que mis uñas se ven feas, mira esta. Está despintada. Se los acaba de poner hace como 2 semanas. Y ya se las despintó. Se las quitó. Y se había puesto otras. Me las como quité porque no me gustaron, me las hicieron feas. Me gustó el color, me las hice color amarillo, pero no supieron. Me cobraron caro. Me cobraron 1,000 pesos. Eso es una mentira. Para mí se sintió como 1,000 pesos, pero me cobraron 380. ¿O cuánto? 40. Como 380, no, 370. Gracias a Dios, sabes, yo no tuve que desembolsar mis centavos. ¿Por qué? El codito no quiso pagar las uñas. Se las acabo de pagar hace como 2 semanas. ¿Y se las despinto? ¿Me lo pueden creer que en 4 meses que la conozco se ha hecho las uñas como 20 veces? No es cierto, me las he hecho como 1 vez o 2. Máximo 3. Por semana. Digo máximo 3, máximo 3. Por semana. No. Sí, es cierto. Por ver, semana. ¿Cuándo? Es una mentira porque las uñas se hacen como cada 2 semanas el retoque. Sí, pero tú te los acabas de pintar y luego te las despintas y te las arrancas a mordidas. ¿Cierto o falso? Pelo, no me hagas bullying. Defiéndeme. No te preocupes, entonces. Lo que pasa es que estaba pensando seriamente en dedicarme yo a pintar uñas. Porque así una, pues ya me voy a ahorrar una feria, ¿no? Voy a comprar un bote de pintura de esos de 20 galones. Sí. No, de 20 galones, de 5 litros, de 5 galones. 5 galones que vienen siendo que 20 litros o algo así por el estilo. Y me voy a comprar la maquinita esa que lo seca, donde lo meten la manilla así. Porque ya, o sea, yo ni sabía de uñas, pero ahora ya de tanto que vamos. La maquinilla que ya secan las uñas. Ya de tanto que vamos y que hemos ido, ya hasta sé que... No es cierto, fuiste una vez y nomás se acordaste porque yo te dije que yo quería una maquinilla de esas. Ustedes saben que no le voy a ganar. Sí, porque no es cierto. Sí, mi amor, lo que tú digas. Porque no es cierto. Ya está, investigué el precio de las maquinitas esas. ¿Cuánto cuestan? Como 400 o 500 pesos, creo. Te voy a checar la por internet, a ver si vale menos. Bueno, nos despedimos de ustedes y pues aquí estamos. Siguiéndole, voy por mis otros 6 tacos. Mentiras. Vamos a irnos de aquí porque ya es noche y ya es tardecito. Vamos a ir al a comprar jardín. Un helado. Y vamos a dar la vuelta en el jardín. Así es. Sí. Eso está mejor. Y como es un día lluvioso, queremos caminar. ¿Verdad? Lluvioso y caminar en la lluvia. Sería un poco... Divertido. Divertido. O sea, como... Yo pienso que eso sería algo... ¿Cómo se puede decir? Algo mojoso, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene? Cuando te bañas te mojas. Pues ya me bañé y no me quiero mojar otra vez. De hecho, sí me agarró el agua hace rato, ¿quieres que sepas? Cuando venía, empezó a caer granizo. Mucho granizo, señores. Mucho. Como donde yo vivo no llueve. ¿En dónde dijiste, perdón? No puedo decir mi información. Ok. ¿O quieres que me roben? Obviamente no. Está chocoso porque lo quiero ir a su sonrisilla. ¿Quién no se va a sentir halagada?
Dice que me ama. Pero ahorita porque estamos grabando. ¿Y cuando no? También. Ya nos vamos. Bye. Bye.